Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell. Todos conocemos Cuento de Navidad de Charles Dickens, pero una cosa es Cuento de Navidad y otra cosa es Cuento de Navidad de ida y vuelta. Cuento de Navidad es una versión de ida y vuelta del cuento, del universal cuento de Charles Dickens, un cuento de Navidad, de Christmas Carol. Y nada, pues muy contentos aquí representando este cuento de los tres espíritus, el presente, del pasado y del futuro, que se presentan ese viejo avaro que es Scrooge. Y que le hace replantearse la vida, al fin y al cabo. Una experiencia pionera en Cádiz, pero que ya se está realizando en otras partes de España. El micro musical ha llegado a la ciudad. Los actores y cantantes celebran esta obra cantando y contando en primera persona a los espectadores, a menos de una cuarta de ellos. Cuento de Navidad es una experiencia, no es un teatro al uso, es teatro, digamos, de salón. Es una experiencia ya que tú no estás viendo el cuento de Navidad, tú estás dentro de Cuento de Navidad. Todo sucede en las distintas estancias, en las distintas habitaciones, en las distintas galerías de esta casa Aramburu, que se presta perfectamente a que representemos Cuento de Navidad. Pero aunque siga siendo diferente, es aún Christmas Carol. Sus personajes, incluidos el célebre y odiado Scrooge, dan vida a este cuento en la casa Aramburu. Ese Charles Dickens no sabe lo que dice, ni lo que habla, ni lo que escribe. No, no se crean esas patrañas. Nada, 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 no, no. Para todas las edades y para todos los amantes del buen teatro y de la buena Navidad. Que se deje llevar, que llore, que ría, que aplauda, que lo sienta y que lo viva, que viva Cuento de Navidad, porque es una versión muy emocionante, una versión muy emotiva, con muchísimo sentimiento. La música te lleva por todo y la interpretación magistral de Monchi Cruz como Mr. Scrooge y todo el elenco en general, que está la verdad que verdaderamente brillante. Y yo creo que el consejo es que vengan, que no se lo pierdan, si no es este año, el año que viene ya, pero que no dejen pasar la oportunidad de vivir esta experiencia. Esto no es Navidad. La Navidad es una época para pagar facturas. Eso es. No ese jolgorio de jojojo, todos somos hermanos. No, no me creo ni una pizca. Ida y vuelta se consolida así como referente en las experiencias teatrales en la ciudad, incluso en la provincia y en todas las épocas del año. No es la primera vez que lo ponen en marcha, cada vez con más éxito. Creo que es una obra navideña 100%. Y contribuye a dar ambiente, contribuye a que la gente venga que consuma cultura y que consuma teatro, y en este caso, pues, Cuento de Navidad es la obra perfecta para todas las familias y para todos los chicos. Pero es que hasta Scrooge está de acuerdo en que hay que continuar regalando cultura. El teatro lo perdono, mira tú por dónde, sí. Pero no solamente para Navidad, durante todo el año hay que ir al teatro, sí señor. El micro musical de Cuento de Navidad es una actividad que no se pueden perder. Teatro, música, historia, literatura y todo adornado con vestimenta de la época y en un espacio muy british en pleno corazón de Cádiz. Sí, la verdad. La casa ya tiene un aire bastante inglés por alguno de sus rincones. La Navidad, claro. No lo sé. Yo, en cierto modo, la ignoro. Así que yo respeto a la gente que celebre la Navidad, pero a mí que me dejen en paz. Se le aparezcan o no los tres fantasmas de la Navidad, acérquense y pregunten por Cuento de Navidad de ida y vuelta en la Casa Aramburu. Pero falsa felicidad. Ay, Mr. Scrooge, no te pongas usted así, porque esto está muy bonito y aunque él diga lo contrario, la verdad que yo os invito a que vengáis porque es una experiencia maravillosa. ¡Feliz Navidad a todos!
Toca hablar de libros, toca hablar de literatura con La Ratonera y el ranking de los más vendidos de Quórum. Os queríamos recomendar desde La Ratonera el Yo Julia de Santiago Posteguillo, último ganador del Premio Planeta. En contra de todos, ya sabéis todos los que me conocéis lo que me hizo el Premio Planeta, pues en contra de todo lo que he dicho siempre del Premio Planeta y contra el Premio Planeta, creo que Yo Julia es una grandísima novela. Una novela histórica, Santiago Posteguillo ya sabéis que es uno de los cúlmenes de la novela histórica a nivel europeo. Y Yo Julia es la reivindicación de la mujer y la fuerza de la mujer en el Imperio Romano. Una figura histórica que ha pasado desapercibida a lo largo del tiempo, pero que él retoma y relanza con una fuerza impresionante y con la sobriedad de la prosa que siempre ha caracterizado a Santiago Posteguillo. Así que, si queréis algo seguro, un valor seguro, Yo Julia, ahí es una cena. Sí, si os gustan mucho las idas de olla y el terror, este es vuestro libro. España Pan, que está editado por Cazador de Ratas, que ya sabéis que es mi editorial. Y es un libro que nace para homenajear a Rocío Jurado y Rafael. A partir de 5 canciones de Rocío Jurado y 5 de Rafael, se crea esta antología de terror, tomando como base las canciones de los dos artistas más punky que ha tenido España. Yo creo que no hay duda de que tanto Rocío Jurado, a la que Televisión Española no solo boicoteaba, sino que intentaba mermar su libertad, nunca lo consiguió, como Rafael, son dos artistas que no han tenido parangón hasta el día de hoy. No hay nadie que se pueda comparar con la fuerza y la revolución que constituyeron estos dos personajes en la historia cultural de España. Sobre todo ya cuando coges este libro, que está ilustrado por Mariana Palova, artista mexicana que ahora vive en Miami, cada relato, y que cada escritor de su padre y de su madre ha conseguido hacer una obra maestra de una de las canciones de ellos, es una ida de olla muy, muy recomendable. Así que España Punk. Y nada, os esperamos en La Ratonera para hacer de vuestra vida una lectura cotidiana. Y nada, podéis preguntar lo que queráis, pedir lo que queráis, excepto dinero. Todo lo demás se puede hablar, incluso negociar. Así que os esperamos. Comenzamos el ranking de este mes con, de nuevo, un Premio Planeta. Santiago Posteguillo nos regala Yo Julia. Le sigue en el segundo puesto también otra novedad, Tú no matarás, de Julia Navarro. Cerrando la ficción, Sabotaje, de Pérez Reverte. En cuanto a los libros de no ficción, La familia del Prado, de Juan Eslava Galán, se cuelga del primer puesto. Albert Espinosa se cuela en el segundo, mientras que cierra la terna de la no ficción, de nuevo, Cree en ti. Abre la lista de libros de bolsillo por primera vez Espinosa con su Mundo Amarillo, mientras Eduardo Mendoza se gana el segundo turno con su Misterio de la cripta embrujada, seguido del Laberinto de los espíritus, de Ruiz Zafón. Como siempre, los más pequeños también tienen su propio espacio de nuestras recomendaciones. Guapa llega para quedarse en el primer puesto y el nuevo tomo del Diario de Greg vuelve a casa por Navidad, mientras que el número 3 se lo lleva Diario de una Muser. En las novelas gráficas y cómics, la música copa el primer puesto con la biografía ilustrada de Freddie Mercury, mientras que Idiotizadas y Estamos Todas Bien cierran este mes de noviembre de los más vendidos. Bueno, además del Mesías, en el Teatro Falla, de la mano de la Coral de la Universidad de Cádiz y la Orquesta Álvarez Beyveder, hay muchas más actividades culturales y se las ofrecemos, las más destacadas, como siempre, en nuestra agenda. Este fin de semana el Teatro Falla sigue ofreciendo actuaciones
Con mirada navideña, el Mesías de Händel llegará de nuevo de la mano de la Coral de la Universidad de Cádiz y la Orquesta Álvarez Beigbeder. Los autos de Navidad de la compañía de la tía Norica también regresan a su teatro un año más. También el resto de las salas de la ciudad continúan completando la oferta cultural. El teatro, la música y el humor serán, como es habitual, los protagonistas en la programación de estos espacios para todos los públicos. Los espacios culturales siguen manteniendo su programación en cuanto a exposiciones temporales. La recomendación esta semana, Ocaña, la pintura travestida, inaugurada en el Espacio de Cultura Contemporánea, que podrá verse hasta el próximo mes de marzo. Un pequeño homenaje a este artista polifacético a través de sus pinturas. Además, las exposiciones permanentes siguen mostrando lo más variado del arte contemporáneo iberoamericano en la ciudad para todos los públicos. Y hasta aquí el programa de esta semana. Llegaremos de nuevo el próximo jueves, como siempre, con DocuExpress en la última semana del año y con literatura navideña de la mano de Josefina Junquera. Así que nosotros nos despedimos siempre felicitándoles las fiestas, que pasen unos maravillosos días con la familia y con los amigos. Nosotros, sin más, nos despedimos. Que disfruten. Well, square, in the frosty air, what a bright...